El amor es sufrido, benigno. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Busca lo suyo, no se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad, el amor nunca deja de ser. El amor es algo vivo, es libre. No se puede forzar a nadie a amar. El amor es o no es. Alcánzala. Ve, Terry. Puedes alcanzarla si te apuras. Lo dije con dolor, pero con toda la sinceridad y honestidad que avalaba mi amor por él. Una amiga alguna vez me dijo que el amor es ver feliz a la persona que amas. De verdad, te lo digo, Terrence. Vete. Una gran fuerza llenó mi corazón. Ya no tenía miedo, sabía lo que quería. Quería verlo feliz, aun y cuando significara ya no tenerlo a mi lado. Me vio con sus ojos azules todavía, con agua. De alguna forma vio en mis ojos lo que yo estaba pensando en ese instante. Me vio decidida, segura, dueña de mi vida, dejándolo libre de toda culpa y remordimiento. Escuché las palabras que jamás imaginé escuchar tan pronto. Me decidí por ti, Susana. Los primeros días eran increíbles. Antes y después de la función estaba conmigo. Cenábamos juntos callados. Me conformaba con las escuetas respuestas monosilábicas a mis preguntas sobre la función, sobre nuestros compañeros, la crítica periodística, los comentarios de la gente. Cuando me dieron de alta, repetíamos la misma rutina, pero ahora con una variante. Su aliento cada día era más fuerte alcohol. El brillo de sus ojos fue ocupado por una mirada perdida siempre en el horizonte. Pensaba en ella. Para colmo, un día recibí la visita de Karen Clays, pidiéndome que lo dejara libre, que ya no lo hostigara, porque estaba quedando mal en la compañía, por lo tanto, en escena. Me contó que tuvo que levantarlo en plena escena porque tropezó con sus propios pies de lo ebrio que estaba, lo cual lo llevó a tener un problema muy grande con Robert. Una noche mi mamá tuvo que salir a comprar una medicina, ya que esperó a que él llegara, porque no me quería dejar sola después de lo que pasó en el hospital. Con reserva se fue porque olía demasiado alcohol. Terry se sentó en el sofá y sin ningún recato sacó su pequeña botella de whisky, y al sentir mi mirada reprobatoria me preguntó cínicamente si le gustaba. La dulce y correcta Susana Marlowe, dijo en su sonrisa, una sonrisa burlona al acercarse a mí. ¿Sabes?, dijo al mirarme detenidamente frente a mi rostro, eres bonita. No te había visto bien. La sufrida y pobre Susana, dijo con voz digna de un ebrio. Yo, con ayuda de mis muletas, me levanté para zafarme de su cercanía que me era molesta por el olor. Me di media vuelta y él me siguió. Me tomó por la cintura y me desequilibré. Pero él me sostuvo y me acercó a su cuerpo. Yo solo trataba de no respirar. ¿De qué te asombras?, dijo al ver mi molestia. Eso es lo que querías, ¿no? Para eso me quedé a tu lado. Ser novios, pues anda. Compórtate como una novia amorosa, dijo él, en medio de su, creo ya, delirio, acercándose buscando mi boca. Fue el primer y el más terrible beso que recibí en mi vida. Despecho, culpabilidad, resentimiento por parte de él, asco por mí y por él. Lo hizo para retarme, para probarme, para saber mi reacción. En otras circunstancias hubiera sido la mujer más feliz del mundo. No sé cómo pude hacerlo, pero tomé fuerzas de debilidad y con mi muleta lo aventé lejos de mí con un golpe y al mismo tiempo que yo caí al suelo. No eres ella, jamás lo serás, dijo en un grito desesperado, en su inconsciencia alcohólica. Pero dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad.
Lárgate, Terry, grité con dolor llena de humillación. Ya lo sé, ya lo sé. Quiero que te largues para siempre de mi vida. No sé a dónde, siquiera búscala. Búscala o no, no me importa. Él se acercó lleno de culpabilidad diciendo mil y una vez, lo siento. Lo siento, queriendo tratar de ayudarme, pero perdió el equilibrio y cayó junto a mí. Perdóname, Susana. Eres tan buena. No merezco ni siquiera tu amistad. De verdad quise abrazarlo y decirle que todo estaba bien, pero no lo hice. Como pude con la habilidad adquirida para manejar mis muletas, me paré con la poca dignidad que me quedaba. Lo miré fijamente, firmemente. De sobra sé que no soy ella. Yo no soy una mujer que ha aprendido a llevar las consecuencias de sus decisiones. A mi pesar te amo y te amaré el resto de mi vida. Y estoy dispuesta a ayudarte siempre y cuando tú lo quieras, pero no así. Quiero que te vayas, vete. No te quiero ver así. No quiero que estés aquí contra tu voluntad. Búscala. Búscala o no, ya no me importa. No estoy dispuesta a vivir más de migajas de amor. Ni siquiera eso, de compasión. Y es horrible, Terrence, recibir eso de la persona que más amas en el mundo. Vete y no vuelvas más a mi casa. En ese instante recordé las palabras de Candy. Nunca lo dejes. Pero era necesario, ya era tiempo que él tomara rumbo de lo que quería realmente. Vete y no vuelvas, fue lo último que le dije. No sé ustedes, pero si alguna vez han amado, me comprenderán. Por mucho tiempo no lo vi. No lo volví a ver. Un día hasta recibí una visita de Eleanor Baker, su madre. Según supe por ella, la vi tan triste y me preocupaba, que sentí mucho no poder ayudarla. La angustia que carcomía, mi mamá se enteraba de todo lo que decían de él. Que lo habían visto por aquí, por allá, perdido en el alcohol, por lo que cada noche rogaba por él, que un ángel lo acompañara, lo cuidara de lo que lo rodeaba y de él mismo. A veces me arrepentía de haberlo dejado. Él es como un niño, no puede disimular sus verdaderos sentimientos, necesita estar totalmente ciego para no darme cuenta. Por eso les digo que es terrible amar sin ni siquiera una pequeña esperanza. Que a quien tú amas consciente o inconscientemente te resigne y te restriegue en la cara no solo su desamor, sino su amargura por estar junto a ti. ¿Cuántas cosas se pueden decir sin palabras, un pequeño gesto, una reacción rápida y tal vez involuntaria de su repulsión y su tacto, incluso a tu mirada? Espero que nunca sepan cuánto duele el desamor, mezclado con frustración, que en la vida del ser que amas no seas la mujer amada. La que da el aliento, vida, razón para lograr sus metas. La que, aunque es humana, tiene la magia suficiente para llenar el día gris en el más bello arco iris. La que en la tormenta es su apoyo y cómplice. La que, siendo mortal, tendrá la inmortalidad en su corazón. Al que, a pesar de sus limitaciones, a su parecer, merezca todo lo mejor del mundo. Sino al contrario. Solo el ser un lastre pesado en su vida. Solo ser esa decisión equivocada que solo sostiene por no faltar a su palabra. Quien por más esfuerzo que haga jamás podrá llenar sus expectativas, mucho menos digna de algo. Repito, no me quejo, ni quiero que lo culpen, solo expongo lo que es. Él reaccionó siendo fiel a su espíritu rebelde, sincero. El tiempo pasó. Mi mamá consiguió asesoría en el hospital para darme rehabilitación. Ahí me enteré del caso de una chica llamada Helen Keller, que sin poder ver, escuchar y hablar, se había abierto camino por sí sola con la ayuda de su maestra, y que felizmente casada. Me sentí entonces, sí, mutilada, pero en mi entendimiento, en mi ser. Me sentí una idiota. Decidí que saldría adelante, no más llanto ni por mí, ni por mi carrera. Ni por mi pierna perdida, ni por mi imposible amor por Terry. Me decidí a usar por fin mi nueva pierna. A practicar con ella. Volví a cuidarme como cuando era actriz, una de las más bellas según decían mis admiradores. Hablé con Robert y le pedí trabajo de sobra. Sabía
que no volvería a los escenarios, pero me vio tan insistente que me inventó un trabajo de su secretaría, de asistente de producción. Así lo llamó, que en realidad es un trabajo algo así como el de una hada madrina que tiene que solucionar todo de la nada. Lo que me dio a mí más fuerzas, quien estaba acostumbrada a que su madre le solucionara todo. Con vergüenza lo digo, empecé a crecer. El ambiente del teatro me volvió a la vida. Mi madre me decía que el brillo había regresado en mis ojos. Una tarde sonó la campana de la entrada. Me apresuré a abrir porque los actores estaban en medio de un ensayo. Yo repetía cada línea, me las sabía todas y cada una. Pero el deber era el deber. Y en obediencia a la mirada fulminante de Robert por acallar esa impertinente campana, con una sonrisa abrí la puerta y apareció la figura de quien menos me esperaba. Estaba ahí él, con kilos de menos, con la cara pálida pero acicalado. Expelaba por los poros un deseo de rehabilitación, de restauración, de restitución, pero sobre todo de una nueva esperanza y determinación. Asombrado de verme de pie, solo dijo un escueto: Susana, ¿eres tú? Yo sonreí. El perdón, la paz, el deseo de vivir y mi amor hacia mí misma me hicieron verlo con ternura, pero a la vez admiración, al tener el coraje suficiente para empezar de nuevo. Tenía tanta empatía que me vi a mí misma meses atrás rogándole a Robert una oportunidad. No cruzamos palabras de más. El ¿cómo estás? ¿Te ves bien? Qué bueno por ti. Llamaré a Robert, no más. Mi madre se dio cuenta que algo me pasaba e insistió en hacerme hablar. Yo quería disfrutar ese momento para mí, pero ella fue persistente y en cierta forma se lo merecía, porque fue mi compañera fiel en todo momento. No pude evitar su cara de preocupación, pero yo la tranquilicé. Que no tuviera miedo. Yo ya no era la misma. Todos los días llegaba feliz a trabajar, contenta con mi nueva situación. Ahora todos mis compañeros, incluyendo a Karen, me estimaban. Veían en mí una salvadora. A todas las inclemencias que pudiera tener una compañía de teatro, minutos antes de dar función. Mi relación con Terry tardó un poco en reanudarse al principio, pero solo eran los saludos como cualquier compañero. Mi ir y venir, mi tiempo, no era mío en realidad. Una tarde, por alguna razón, quedamos solos en lo que podría decirse que era la oficina de Robert. Pudimos platicar mirándole a los ojos sinceramente y yo le pregunté qué lo había motivado a regresar. ¿Qué lo había motivado para regresar? Y él me contestó que su amigo Albert. Que su amigo Albert lo hizo reaccionar junto después de una golpiza que se dieron. Le mostró desde un punto alto de Chicago el lugar donde trabajaba Candy, ya que le estaban bloqueando el ejercicio de su profesión en los hospitales. Trabajaba en una casucha ayudando a los menos afortunados de la ciudad. Ella seguía fiel al camino que había escogido. Entonces se dio media vuelta, sin siquiera ir a buscarla. Ya había decidido seguir el camino que había escogido y luchar para reivindicarse. Bueno, ahora la lucha. Lucha por lo que tú eres, un gran actor, le dije con sinceridad. ¿Puedo decirte algo? Me preguntó. Mi afirmación me dijo que me veía una mirada diferente, llena de luz, y no solo la mirada, sino mi actitud, toda yo era diferente. La voz de Robert nos interrumpió. Susy, como me decía, Karen se enfermó, tiene una fiebre muy alta y no hay nadie más. Tienes que ir a escena en la función de hoy por la noche. ¿Te sabes las líneas? ¿Yo? Pregunta asombrada. ¿Tienes algún inconveniente? Dijo con aparente frialdad. No, contesté segura al sonreír llena de satisfacción. Me preparé. Pero no se te oye. No se te vaya a olvidar todo lo demás preparado. Nadie puede vivir sin ti, ni yo. Volté a ver la reacción de Terry y por primera vez vi en sus ojos algo parecido a la admiración. Jamás olvidaré mi regreso al escenario. Los aplausos, la satisfacción de haberlo logrado fue una experiencia que no tengo palabras para describirlo.
Las flores regresaron a mi camerino. Karen y yo nos dividíamos las funciones. Pero entre tantos ramos siempre había una rosa blanca sencilla, solitaria y anónima. Terrence, como el ave fénix, resurgió de las cenizas. Volvió con las fuerzas, los críticos que algún día hicieron leña del árbol caído. Ahora la alababan por su desempeño histórico. Pero su soledad era aún criticada. Las chicas, de todas clases sociales, mueren por él. Así es la vida, como dijo alguna vez alguien. Personas vienen, personas se van de nuestras vidas, pero lo que importa es la huella que nosotros dejamos en ellas. Ahora, yo soy la mejor amiga de Terrence. Jamás dejaré de amarlo, pero mi amor es diferente. En silencio le agradezco el papel que desempeñó en mi vida. Mi primer amor, como tal vez aquel día en la habitación del hospital, se despedía dándole gracias a Candy por haber sido su primer amor. John, el más rapaz de los periodistas de espectáculos, vino un día para hacerme una entrevista. Para mi sorpresa, un reportaje fue hermoso. Y después, no sé cómo pasó, mi sentimiento de alerta, como el del antílope al león, sucumbió noche tras noche. Me acompañaba a casa y empecé a ver en él lo que siempre busqué en Terry. Sin presión, sin resentimientos, sin culpabilidad. Todo era diferente. Me podía reflejar en sus hermosos ojos grises. Sus manos eran fuertes, listas para sostenerme. Por fin conocí el amor correspondido. La rosa blanca no faltaba en mi camerino. Noche tras noche sonreía con ternura cada vez que la veía. El día de mi boda con John, la rosa cambió de domicilio. Apareció en la iglesia justo antes de acomodarme el vestido de novia. Mi madre me dijo que Terrence la había llevado. Una tarjeta escrita a las carreras decía: Susie, perdóname por no acompañarte en este día, pero mi padre enfermó. Tenemos tantas cosas de qué hablar. Sé feliz y prométeme que lo serás. Nunca te agradecí lo que hiciste por mí. Si no es molestia, esta rosa siempre aparecerá en tu camerino como muestra del cariño y gratitud que te tengo. Mi querida, dulce y Susana, sé feliz y haz feliz a John. Ustedes lo merecen. Tu amigo y admirador, Terrence. Por casualidad vi en el diario un anuncio de compromiso de William Albert Andre y Candice White Andre. Cada quien escogió su camino. Mi querido y amado amigo Terry, murmuré al besar la rosa, acomodarla en mi bouquet de novia antes de salir. Así que ya dije mi versión de la historia. Amé y amó demasiado a Terry, pero fue él quien decidió su camino. Tuvo la oportunidad de enfrentarse en Chicago a Candy, pero no solo lo hizo para él. El teatro fue y será su vida. La vida y el destino son cómplices de nuestras decisiones que tal vez, aunque a veces sean equivocadas, la vida está ahí para darte una nueva oportunidad y debes de hacer uso de tus propias armas para salir adelante. Le agradezco a Terry su forma de ser. Por eso pude distinguir del verdadero amor encontrado en John. También me alegro por Candy y Albert. Ambos merecían ser felices. El destino de alguna forma los unió y encontraron el amor. Un amor que estuvo ahí desde siempre. Aquí la otra cara de la moneda. La más odiada aún antes que Elisa Ligan. El león no es como lo pintan. Susana Marlowe. La carta de Susana Marlowe.